Solo seguís tu senda con paso firme, y aunque el destino haya intentado infructuosamente de convencerte del movimiento que tenías que hacer, vos te mantuviste jugando siempre contra la raya, viendo el momento más oportuno, buscando de vos. Minuto nada más, el cuplé. Se viene el primer entrevistado del magazine cuplero de FDM TV, el canal de YouTube de la fábrica de hamburguesas. Vamos a ver en instantes la entrevista. El cuplé. Diego Berardi es el invitado al cuplé de esta semana. Cantante, arreglador coral, director y músico del carnaval uruguayo, llega a FDM TV. No te lo pierdas. Están tímidos, ¿vinieron con ganas de cantar? Me dan una bola bárbara, ¿eh? Es un poder de convocatoria importante. ¿Vinieron con ganas de cantar? ¡Sí! ¡Obvio! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Pablito! ¡Con ganas, con fuerza! A ver si se animan a cantar conmigo, no sé si era. Fue en noches de carnavales que escuchamos al pasar la pregunta de aquel niño, que es una mujer mamá. Hamburga es una golondrina, es un romántico vuelo. Barriletes de ilusiones va recortando en el cielo. Y acá estamos todos, te va. Hamburga es el imán fraterno que al pueblo atrae y hechiza. La verdad que para mí es un honor y un privilegio estar en este hermoso programa, en este hermoso proyecto. Conozco al fundador de este hermoso proyecto, que es un crack, tremendo cantor de los grandes valores que tiene nuestro carnaval. Y además tengo una linda relación contigo, una linda relación de amistad de muchos años que nos une el carnaval. Exactamente. Yo arranqué en el año 90, mirá el carnaval en el 90. Para eso quería ir. Mirá, arrancaste con un clásico, la milonga de 68, la conocemos todos, la cantamos el año pasado en el taller de Murga, la apertura de nuestro espectáculo. Pero arrancaste en el año 90, ¿y cómo llega la Murga? Porque eso siempre llega de algún lado, familia, amigos, barra. En realidad arranca de muy chico, mi pasión por la música, mi abuelo era ventrílocuo en el carnaval de San José por parte de padre. Y de chico me agarraba a mí de muñeco, ¿no? Clásico, típico, el más chiquito de la familia. Chapman y Chirolita. Exactamente. Y nada, arranqué con... Me gustaba la guitarra, se ve que de chiquito pues, le agarraba a mi mamá la escoba, varias escobas le rompí, hasta que me mandaron a aprender la guitarra. Con 7 años empecé. Y empecé a hacer música desde los 7 años, pero la invitación del carnaval viene a través del liceo. Yo era el Liceo 9 de Colón, donde iba grandes fenómenos de nuestro carnaval.
Ahí conozco a Denis Curios, a Carlitos Medialejo, a Raúl García, a Alejandro Valles, que se acercaban al liceo, algunos por el coro y otros porque éramos estudiantes del liceo. Y bueno, nada, ahí empezamos a ir al... Estaba Ricardo... Ricardo Viera, salía en la falta, en la contramano. Éramos compañeros de clase, Suber Giosa, que fuera platillero contra Farsa después, muchos años. Y bueno, por ahí empezamos en el coro, armamos... No existía lo que es Mujer Joven, se llamaban Estudiantinas, y armamos una murga llamada El 9, en la que yo tocaba el bombo, porque me gustaba mucho, Pablo Pereiro, que salió en Contrafarsa en el 87, pero además fue director de A Contramano muchos años. Él tocaba el redoblante y ahí se fue armando la del 9. Participamos en varios eventos, entre ellos en Canelones, donde tuvimos la suerte de ganar. Y bueno, por ahí viene la invitación por parte de él a Contrafarsa, ahí me arrimo. Fue un primer ensayo, sí. No, una Contrafarsa que empezaba a gestarse como la gran murga del Popoy. Exactamente. Porque el año del despegue fue ese, el 90. Y fue como el primer la revolución más grande de la murga fue ese año. Porque fue donde hubo un cambio importante de gente, se fueron 10 y entramos 10 personas nuevas. Y se empezó a hacer algo distinto, a nivel musical sobre todo. Se empezó como a investigar por diferentes lugares. Ya en el 91 viene Pitufo y... la murga se consolida desde otro lugar, no solamente por lo musical, sino también por lo que decía y cómo lo decía. Pero además esa murga, esa Contrafarsa, en ese año en particular fue un primer premio, no que nadie lo esperaba, porque empezó a sonar muy bien, arrancó ese carnaval. Pero ustedes, cuando empezaron a ver todo lo que estaba pasando, ¿cómo lo vivían? Porque además fue una murga que hasta el día que dieron los fallos habrá hecho 20 tablados. El resto, la otra mitad de esa hora se fue ganando. Totalmente. En realidad nosotros no sabíamos que podíamos ganar, no teníamos ni idea. Hasta que fuimos al teatro a ver a Laca y nos agarra Rubens y Messiani y nos dice, ¿ustedes están haciendo que ganamos? Que vinimos a ver a Laca, el primer premio. ¿Qué va? Si ustedes repiten lo de la primera plana, no pueden perder. No, mentira. Y ahí empezó toda una historia de la murga en realidad. Empezaron como a pasarnos cosas. Algunos empezaron a quedarnos mancados, nos empezó a doler el tobillo de que nos doblamos el tobillo, no sé. Empezaron a pasar como cosas que no pasaban hasta ese día. Y un día nos agarró uno, para mí es un grande del carnaval, y cambió un poco la categoría, fue Hugo Bardallo, que era el puestista en escena de Contrafarsa. Nos sentó a todos en el salón comunal de Mesa 3, en una rueda, y nos dio a todos un papelito que llamaba El Miedo al Éxito. Nos hizo leerlo en voz alta a todos, hubo un silencio importante, nos dio una charla impresionante que no vamos a olvidar nunca más. Y fue una cuestión de, al otro día nos queríamos comer el mundo. Y así fue, fuimos a la segunda rueda, la murga anduvo muy bien, y en esa semana, la rueda de ganadores, hicimos 40 tablados, que en todo carnaval habíamos hecho 35. O sea que hicieron más tablados. Más tablados que todo carnaval. Bueno, y hablando de Contrafarsa, tuviste muchos años en Contrafarsa, tu voz está muy identificada con Contrafarsa, más allá que igual no estuviste, por H y por B, pero Contrafarsa fue un mojón grande. Carrera como murguita y como actor. Y sin duda la escuela, ¿no? Fue mi gran escuela, es mi familia, es mis amigos de la época de la adolescencia, el barrio, la esquina. Yo siempre me quedó grabada una frase del 2013, Momolandia, de la despedida. En realidad era una canción de Raúl García que después la grabamos con la tríada, que se llamaba Canción Final. Usamos la música, porque no tenía letra en ese momento para el disco de la tríada, terminaba La murga es el espejo de la vida. Y para mí la murga es eso, es la calle todos los días. La murga es el barrio, es esto que estamos, se forma acá, es el bar, la charla, no sé, la familia, el estar. Para mí la murga se construye día a día. No es, se llama un espectáculo, sí, para el carnaval, pero los talleres que se hacen de murga son espectaculares, es lo que nos vincula y lo que nos hace aprender día a día para poder aportar un granito más de arena al carnaval. Para mí la murga es eso, es la esquina, es el barrio, es mi familia, es el lugar donde nací, nos juntamos siempre en esa esquina divina, que nos quedamos hasta cualquier hora de madrugada, en la inversión impropia. Era el volver caminando de madrugada porque no teníamos ómnibus, que nos veníamos una barra de 10 personas, nos íbamos de la barra hasta el último que era yo, me quedaba Lezica, yo qué sé,
Como decía que ya despedía la Gran Muñeca en el 96, volviendo a casa en madrugada. Tal cual, sí señor. Pasaste por la Gran Muñeca, volviste a Contrafarsa, estuviste haciendo revista también. Sí, en el 2002. En el año 2002. Y después, allá por el 2005, te ofrecieron agarrar el medio. ¿Cómo fue eso? Eso fue una cuestión ahí de la barra que estábamos en Mongolandia. Cuando se va Rafael Antoñaza, le proponen a Oscar Díaz llamarme a mí. Y bueno, yo acepté porque aparte me quería ir para España, de hecho tenía una oferta laboral de España para irme. Necesitaba ese dinero también, me vino muy bien. Y nada, vino la propuesta. Llega en noviembre la propuesta. Casi arriba. Pero tuve la suerte de tener grandes cra de carnaval, consumados sin duda, que además me dieron una mano muy grande. Y se armó ese espectáculo muy lindo, que se llamaba El Bar Montevideo, con Leo Pereira como letrista, Marcel García era uno de los completeros. Fue un año lindo, si bien a nivel artístico no fue uno de los mejores, porque eso dijo después el concurso al final, pero sí que estuvo muy bueno, un carnaval divino, grandes profesionales todos, pero grandes amigos. Hicimos una barra amiga muy linda, con gente que además yo había salido en Contrafarsa, como por ejemplo Daniel Lorenzón, que es un hermano de la vida. Claro. Vamos a hablar un poquito más de cómo, qué es lo que te gusta para armar un espectáculo, como director escénico, las músicas, cómo se eligen. Pero primero te quiero invitar a vos y a todos los que están aquí presentes y que nos están mirando por el canal de YouTube, a que nos cantes una señora. Dale, me gustaría, pero algo que tiene que ver con Google. Sí. Yo en el año 2010, y me adelanto un poquito a eso, yo me estuve viviendo muchos años en España, vine a ver cómo estaba la cuestión acá en Uruguay porque me quería volver, y justamente en Mongolandia en el 2011 me invitaron para dirigir. Yo dejé a mi familia en España, mi hijo tenía 2 años cuando me vine, y en aquel momento no existía ni WhatsApp ni nada de eso, había que conectarse por internet, el Skype, exactamente. Y por ahí me conectaba con mi hijo chiquito, que lloraba, me extrañaba mucho. Y un día le canté una canción de una persona que conocí estando acá, me hizo conocer el duelo, que se llama Abel Pintos. Y le canté esta canción, que la usé ese año nada más, para que se durmiera. Y hasta hace nada, 3 años atrás, me pedía: papá, ¿te animas a cantarme esa canción para dormirme? Me gustaría compartirla con ustedes. Y si se animan a cantarla, para mí sería un honor. Se llama La Llave. ¿La saben? ¿Se animan a cantarla? La soledad se hace carne en mí y la noche parece un desierto, pero llegas tú con tu inmensa luz que te declaras dueña de mis sueños. El tiempo viste un color azul parecido a un suspiro de cielo, de solo saber llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo lo saben, la falta que le haces a mi corazón, porque puedo callar tus palabras y escucharte en el viento hablar, porque puedo soñar para verte. La distancia y el tiempo.
Bueno, no sé si hay que saber cantar. La verdad que hablo sobre todo esta canción por lo que dice, pero además porque, nada, también por ese momento tan particular me estaba pasando, ¿no? De tenerlo lejos, justamente eso. Bueno, hablemos de vos, director escénico. Has hecho y has ganado menciones como el mejor coro, el mejor apelador coral. ¿Hay una fórmula para ese éxito? No, yo creo que no. De hecho, siempre he tratado como de hacer cosas distintas sin perder un poquito la esencia de lo que me gusta a mí la murga. A mí siempre se decía, por ejemplo, de Contrafarsa, cantaba chiquito y tenía una manera de cantar. Y es un error importante. Yo porque tengo un amigo con el que discuto por qué me dice Contrafarsa la murga que susurra. Mentira, esa es una mentira importante. Y lo mitifico acá, sí, y la verdad, de hecho, en el coro, el más chiquito de volumen era yo, éramos unos enfermos cantores. De hecho, han salido muchos cantantes de ahí, que han salido muy de la Unión, reconocidos. Sin duda que es un gran error. ¿Salir en una murga de la Unión no puede ser que no? No, sobre todo en aquellos momentos, ¿no? Ahora ha cambiado un poquito la historia, igual se sigue prefiriendo, ¿no? Obviamente el canto fuerte a la murga de la Unión. Claramente. Ahora, vos agarrás una murga como Molandia, que es una murga que habitualmente no estaba en las primeras posiciones. ¿No? Es verdad. Y de hecho, contigo yo pasé en segunda, tercera, cuarta, quinta. Tercera, ¿sí? Dos años y segunda. Ah, contigo no bajó el tercer puesto. No, bueno, sí. Tuvimos tres años buenos, tres años que nos fue mal. Mal en el concurso, muy bien con la gente. Sí. Yo siempre digo lo mismo, o sea, me tocó salir primero, y me tocó salir décimo como Molandia. O sea, ya había salido como Molandia tercera con el Rafa Antoñaza en el 2003, el año pasado justito, tremendo año. Tremendo año de murgas, además. Tremendo fue el de los mejores. Sí, sin duda. Pero sí que no hay una fórmula. Pero a lo que quiero llegar es, estás en Molandia, una murga con un estilo más bien de la teja, por decirlo de alguna manera, y te vas a los saltimbanques. Es un salto cualitativo enorme. Y además es una murga que tiene que cantar de otra forma. O sea, habitualmente saltimbanqui tiene que partir el teatro. ¿Cómo te tomás ese desafío? ¿Cómo te tomás ese momento de decir, bueno, tengo que hablar de esta murga, es una de las murgas con más historia del carnaval, y tiene que salir a matar? Bueno, sin duda que cuando me llamaron fue obviamente un honor y un privilegio, ¿no? Primero lo que sentís es eso. Después te entra un poquito el decir, que exacto. Qué responsabilidad, porque es una de las murgas, como vos decís, para mí, de las más míticas de la historia del carnaval. Y de esa murga que uno miraba cuando era chico, pero que además nosotros en Contrafarsa, cuando íbamos en el ómnibus, entre tablero y tablado, la Valle Grande, lo que se cantaba era eso, Saltimbanqui, una milonga, la reina, el diablo, la falta. Pero fue una responsabilidad muy grande. Tuve la suerte, y quiero destacarlo, primero que el coro ya de por sí cantaba fuerte, porque los cantores ya de por sí cantaban fuerte. O sea, ya hace parte de ese lugar. No era que tenía que cantar fuerte, sino que cantaba fuerte porque el coro de por sí era potente. Pero tuve la libertad, y eso lo quiero dejar bien en claro siempre, me dieron la libertad de hacer lo que yo quisiera. O sea, me dijeron, vos te elegimos a vos porque nos gusta lo que haces, queremos que sigas manteniendo ese estilo que vos tenés. Porque tuve la suerte también de salir muchos años con fenómenos, cantores, que además eran también referentes de Murga de la Unión, porque la mayoría habían salido en saltimbanquis, muchos de ellos. Tuve un referente ahí, que para mí fue un faro, que me apoyé mucho en él, y él me agarró, y aparte me quiere mucho y lo quiero mucho, que fue el Canario Villalba, que es el Canario Villalba. Que yo siempre le mostraba a ver por dónde iba, y él siempre me decía, eso está mortal, capaz que eso habría que buscarle una vueltita. Y de hecho, la despedida de Saltimbanqui, yo metíamos una canción de Drexler que se llama Soledad, que era el momento del homenaje a Carlito Modernel y a Eddie Sperr, que era una canción para cantar, obviamente, para crear un clima y para ir por otro lugar, desde lo musical, pero desde lo contado, cantado también. Y me dijo el Canario, vos, el Canario y Diego Bello, es una belleza, eso tiene que ir como sea. Vamos a presentar la primera parte de la despedida y después presenta eso, que sin duda va a gustar mucho más. Y así fue.
también en la presentación, en el concurrí, siempre fue como, obviamente, hablar de, hoy por hoy para mí, de los referentes que quedan de Saltimbanquis, él y Edén, y obviamente el primero Claudio, pero bueno, ya hace años que lo sabe, hace unos años que está en España, son como referentes del Saltimbanquis que a uno le gusta y que quería volver a ver. Y nada, ya te digo, en un momento sentí esa presión que siempre se hablaba, de hecho, ya, en la bañadera, por ejemplo, en los tablados, yo iba con mi hijo y varios gurises de la zapada que íbamos nosotros al tablado. Se vivió un carnaval divino. Tuvimos la suerte después de haberlo coronado con el primer premio. Pero fue para mí un honor, un privilegio, un orgullo y una responsabilidad sin duda muy grande porque, bueno, por ahí han pasado los mejores para mí en toda la historia del carnaval. ¿Qué pasa con Diego Berardi 2024? Diego Berardi 2024 va a mirar el programa de televisión como corresponde. Voy a trabajar en los arreglos corales con Caballeros. Pero no me retiro al carnaval. No. ¿Te retirás? Sí. Si Dios quiere, sí. Ojo, está todo grabado. Que quede de más. Mirá, esto mismo lo dije el día de la liguilla, que Fernando Tete me hizo una nota para el programa de él, antes de la liguilla, el mismo día, pero la tarde previa. Y dije exactamente lo mismo. La fiesta la amo, para mí es lo más importante, le debo todo al carnaval. A mi ex mujer la conocí a través del carnaval, tengo lo más grande y lo más sagrado que me dio el carnaval, que son mis hijos, donde uno de ellos pudo hacer promesas. Pero lamentablemente a veces todo lo que hace a la fiesta no está bueno. Y contexto. Exacto. Prefiero dar un paso al costado. Y además hay mucha gente joven que viene también con mucha energía, con mucha fuerza, con cosas divinas que están haciendo además. Y también está bueno disfrutar de esos gurises desde abajo. Yo por mi parte sí, no. Bueno, no. Yo lo único que te voy a decir ahora, antes de que cantemos la bajada de este cumple, es como periodista y como amigo, ojalá el día de mañana te lo decís, ¿viste cómo me metiste? Bueno, nunca hay que decir nunca, te dicen por ahí, pero ojalá este nunca sea definitivo, y lo digo de corazón, con mucho dolor, porque uno ama la fiesta, ama a la gente, o sea, lo poquito que uno puede llegar a hacer, se lo vemos siempre, dije lo mismo, y no es caer en el aplauso fácil, ni nada por el estilo, sino que no es demagogia, lo que podamos llegar a hacer, lo que estamos arriba en el escenario, se lo damos a la gente. Yo siempre me despedía de los tablados diciéndole que el carnaval existe, que era algo que decíamos con contrafarsa, porque ustedes existen. Porque es así, si la gente no está que pagar el padre. No hay tablado, no existiría nada. Entonces, nada. Ojalá ese nunca sea definitivo. Que lo voy a extrañar sin duda, se va a extrañar el calor de la gente, pero nunca me voy a alejar de la música. Eso lo tengo bien claro. Diego, muchísimas gracias. El aplauso de todos para Diego. Nada, ese proyecto de la fábrica de murguitas es una belleza. Así que nada, a seguir apoyando y nos vemos en cualquier esquina de Montevideo. Nos vamos cantando la última. La penúltima, la verdad. La penúltima nos vamos cantando. Era una despedida de Saltimbanquis, un trozo de Saltimbanquis del año 75 que se hizo famosa de alguna manera gracias a algunos veteranos jóvenes que impusieron esta canción y dice así, de eso se trata la vida. Cantando con alegría.